podemos observar distintas pinturas que ya les voy a mostrar bien, porque Pablo, tenemos aquí justo, lo vamos a aprovechar para hacerle un par de preguntas. Buenas tardes, padre. Bueno. Un placer, María Tamayo. Jesús María, padre de Papa. Bueno. ¿Tu nombre? Aníbal. Bueno. Padre Aníbal, es la primera vez que venimos por estos lares y bueno, nos llamaba mucho la atención sobre la historia de la difunta Correa y justamente que hay una capilla católica enfrente. Por eso veníamos a saludarlo y a preguntarle cómo es este movimiento de turismo, de gente, de feligreses, también de personas que vienen a agradecerle a esta persona que se le pide siempre por algo, ¿no? Así es. Bueno, estamos aquí en el paraje Vallecito, Difunta Correa, provincia de San Juan, y aquí todo Vallecito es un lugar de fe, porque desde primero que Deolinda Correa, más conocida como la difunta, ella salió al encuentro en un sentido de peregrinación, sí, y con fe salió a buscar a su esposo, ¿no? Y una de las cosas que va contando la historia es que ella, al ir hacia el encuentro de su marido, en este camino donde hoy nos encontramos, ella comienza a sentir propiamente el cansancio, el ajetreo, ¿no?, del caminar. Y la iglesia y todos los que hoy estamos aquí lo tomamos como un signo, ¿no? Ella se queda y es aquí donde ella muere, ¿no? Aquí van a encontrar una capillita donde descansa su cuerpo y en especial uno de los milagros que después uno de los arrieros del lugar, sí, uno de los primeros signos y milagros que encuentran, que ella, ya muerta, tiene este milagro de su hijo vivo, ¿no? Donde su hijo se alimenta de su pecho tomando leche para seguir con vida. Esta historia tenemos entendido que transcurre en el año 1840 y ya han pasado 181 años y aún sigue muy vigente y es impresionante la fe que le tienen las personas, ¿no? Por lo que hemos podido observar, es impresionante la cantidad de colectivos de larga distancia y hemos hablado con un par de ciudadanos que vienen de otros lugares, distintos puntos cardinales, y nos dicen, el asombro para mi persona es que vienen no solamente de Argentina, sino también de Chile, que están entrando, bueno, con el permiso que corresponde, porque ahora tenemos mucho el tema del protocolo, sí, por la pandemia, pero dicen que para ellos es considerada una santa para los, sí, chilenos. Sí, sí, yo creo que para todos, nosotros venir aquí es venir a rezar, es este lugar de fe, por algo, sí, hemos venido, por algo hoy están aquí, por algo llegan turistas de todo el mundo, podríamos decirlo así, a visitar a esta mujer de Dios, la Deolinda Correa, la difunta Correa, es una mujer de Dios, ¿no? Y creo que todos venimos, ustedes han encontrado gente de diferentes puntos del país y de fuera del país, y todos vienen a cumplir una promesa, a dar gracias, a pedir algo, y creo que esa es la intención, ¿no? Todo esto es un lugar, podríamos llamarlo así, católico, ¿no? Donde todos vienen a rezar. Exacto. Bueno, y aquí enfrente me dice que se encuentra, allí está el cuerpo de ella descansando bajo tierra, ¿verdad? Sí, la sepultura. Así es justamente, bueno, de aquí, sí, sí, podemos observarla, sí, que es la capillita que justo es una que de las más antiguas. La que la precede toda, sí, la cantidad de... Del cuadro de capilla, exactamente, se llama ese lugar. Ese lugar increíble. Se le llama el cuadro de capilla. Y bueno, y ahí los primeros pobladores la sepultaron porque, sí, era el cementerio. Ah, ahí era el cementerio. Porque esta era una zona desértica, vale, ah, aclararle y contarle, sí, a la gente que por ahí después, no sigue, bueno, gente de distintas edades, sí, la gente es muy jovencita, no conoce que esta era una zona desértica cuando ella sale a buscar a su esposo con su niño en brazos y bueno, y pasó en una temporada de mucho calor, por eso es que ella se sintió tanta sed y murió de sed, por eso es que siempre se encuentra que le traen generalmente en todo el país botellas de agua. Sí. ¿Y aquí usted qué día celebra misa, padre? Bueno, aquí celebramos la misa todos los domingos a las 12 horas el rosario. Ajá. Y 12:30 la misa. Luego de la misa bajamos hasta la explanada o el estacionamiento a bendecir los diferentes autos que llegan aquí. Ah, pero muy bien. Porque es como y una parece, tradición. O la capilla se llama
Nuestra Señora de Carmen. Así es, la patrona de aquí de Vallecito. Esta capilla está bajo el patrocinio de Nuestra Señora del Carmen. Bueno, Padre, desde ya muchísimas gracias por la deferencia de atendernos y permitirnos llevar todas estas imágenes, no solamente a la República Argentina, sino a todas. Usted sabe que hoy por hoy los medios de comunicación, el tema de YouTube, es mundial. Le puedo pedir que nos dé una bendición especial para toda la gente que está atravesando esta pandemia, que siempre todos hemos perdido a alguien querido y o un vecino, un conocido, un familiar, y cuesta arrancar de nuevo. Y para que todo esto pase pronto, ¿puede ser? Dios Todopoderoso, te pedimos que bendigas estos hijos tuyos, los que hoy nos siguen por medio de este canal de YouTube. Bendice nuestra vida, nuestras familias, que Dios nos pueda dar trabajo, salud y paz. Y que por medio de este lugar santo podamos recibir esta bendición. Y que Dios haga pasar pronto esta pandemia y que siempre podamos vivir en paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga mucho a todos y gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias a usted. Y ya vamos a seguir el recorrido. Ahora vamos a mostrar un poquito más la capilla. Y que tenga una hermosa tarde. Bueno, un placer. Y nos despedimos como por... Ya algún día nos podremos saludar dándonos la mano de otra forma. Seguramente que sí. Dios mediante. De San Juan, que es una provincia hermosa. Sí, hasta ahora estamos pasándolo muy lindo estos días. Gracias. Vamos a continuar el recorrido.